Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Damos inicio al acto de inauguración de la Oficina de Empleo y Capacitación Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en el partido de Maipú. Hará uso de la palabra a continuación la señora Mónica Felice, gerente de GECAL, seccional Mar del Plata. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar en Maipú y hacer realidad el compromiso desde el Ministerio de Trabajo de la Oficina de Empleo. Una oficina de empleo que, por lo que me enteré desde hace muchos años, es muy esperada institucionalmente, porque no estaba dentro del municipio. Y la decisión de este gobierno y del ministro de Trabajo, licenciado Triaca, quien les manda un caluroso saludo, es que esto sea institucional, es que desde la comuna tengamos la oportunidad de llegar a los vecinos, a todos los vecinos. Es que nuestros programas tienen que ver con las necesidades poblacionales que pueden tener. Y en este ida y vuelta, la gerencia de empleo está en la ciudad de Mar del Plata, pero nosotros tenemos 17 municipios a cargo, uno de ellos el de ustedes, donde en su momento con el intendente municipal y con su equipo hemos empezado a trabajar mucho porque se estaban muy apurados por tener la oficina de empleo en la ciudad. A veces tardamos un poquito administrativamente porque hay otros tiempos, pero bueno, se hizo realidad después de mucho tiempo. Así que a partir de ahora, esta relación va a estar más aceitada, vamos a estar más cerca, van a bajar los programas del Ministerio de Trabajo a través de esta oficina de empleo. Va a ser una puerta abierta a las necesidades de la comunidad. Vamos a hacer mucho énfasis en los jóvenes, porque es lo que se está trabajando en este momento, es lo que creemos que tiene que suceder, donde los chicos tienen que terminar la parte educativa y también tienen que tener capacitaciones como herramientas laborales. Vamos a trabajar mucho con comerciantes y empresarios, porque los programas del Ministerio de Trabajo también tienen que ver con esto. El Ministerio de Trabajo y sus programas, y esto vale decirlo, no comienza con esta gestión. Venía de gestiones anteriores y lo que creo que se ha hecho muy bien es valorar que había programas que eran muy buenos y se continuaron. Los montos se fueron cambiando, se van ajustando. Creo que lo bueno hay que dejarlo y hemos aggiornado otros. Y según la realidad se han hecho nuevos programas ajustados a las necesidades poblacionales. Así que a partir de ahora, con esta oficina, tendrán y trabajaremos para que tengan capacitaciones profesionales en su partido, para que tengan la posibilidad de ingresar a trabajar a los comercios, industria, empresas pymes o grandes empresas, y empezaremos a responder a la necesidad de ustedes en cuanto a qué es lo que necesitan para capacitación, y para eso va a estar la oficina de empleo. Este ministerio trabaja institucionalmente para nosotros. La representación del Ministerio de Trabajo de la Nación en Maipú es la oficina de empleo comunal que se inaugura en este día. Así que muchas gracias por ayudarnos a llegar a todos los lugares. Muchas gracias al intendente y su equipo, porque realmente están ansiosos y sé que han trabajado fuera de esto que hoy es una realidad, pero que estaban muy preocupados por atender la población. Nos estaremos viendo más seguido, porque nosotros cada vez que abrimos una oficina de empleo decimos un hijito más al cual seguimos, capacitamos y vamos a los lugares preocupados por lo que pase. Así que gracias por abrirnos las puertas y por empezar a trabajar juntos. Hará lo propio el señor intendente municipal de Maipú, licenciado Matías Rapallín. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Realmente para nosotros es un día muy importante poder estar abriendo esta oficina que empezamos a gestionar con Jorge allá en mayo del año pasado. Nos acercamos al Ministerio de Trabajo en Buenos Aires y bueno, cuando empezaron a contarnos todos los cursos y todo lo que podía
hacer desde esta oficina. Realmente nos pareció tan interesante que empezamos a gestionar y obviamente a querer traer para la comunidad. Obviamente hemos insistido bastante con Jorge, a Jorge le ha tenido bastante, se han demorado un poquito del ministerio, vamos a decir cómo son las cosas, ¿está? Pero bueno, por suerte y celebrando que hoy se esté abriendo esta oficina que va a traer a todos los maipuenses esta posibilidad de poder tener su primer empleo, esta posibilidad de capacitación, esta posibilidad que hasta hoy no la teníamos y hoy se está abriendo las puertas. Así que agradecerles a todos, agradecer también a quien va a estar responsable, obviamente con toda esa posibilidad, y ya se ha venido capacitando nuestra trabajadora social, la señorita Larrea. Así que bueno, contento por todo lo que se viene haciendo y bueno, a seguir trabajando y apoyando todo esto que es tan importante para toda la comunidad. Ya, muchas gracias y agradecerte el que estés hoy, un día sábado, dando la inauguración. Gracias a todos. Invitamos al señor cura párroco de Maipú, presbítero Julio Aguiar, a bendecir las instalaciones. Vamos a comenzar nuestra bendición entonces poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, el Hijo de Dios, que quiso ser tenido como Hijo del Carpintero, esté con cada uno de ustedes. Dios encargó al hombre que poseyera y sometiera la tierra hasta que llegase el momento de la instauración de un nuevo cielo y una nueva tierra. De acuerdo con aquellas palabras del apóstol, todo es de ustedes, ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Con este fin, el hombre utiliza los instrumentos, los medios, las estrategias adecuadas con los cuales de algún modo coopera y participa de los beneficios de la redención. Bendigamos a Dios por este lugar a disposición del trabajo y pidámosle que con su ayuda nos proteja, nos preste apoyo en nuestro trabajo y también a toda nuestra comunidad. Oh Dios, de quien desciende la plenitud de la bendición y hacia quien sube la oración del que te bendice, protege con amor a estos hijos tuyos, a este lugar que hoy estamos bendiciendo, que confiadamente presenta ante ti sus intenciones y necesidades. Concédeles que con actividad infatigable colaboren en el perfeccionamiento de la creación. Ganen su sustento y el de los suyos. Ayuden al progreso de la sociedad humana y alaben sin cesar la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cristo el Señor, que para realizar su obra salvadora asumió la ley del trabajo, nos alivie con su consuelo y nos conceda la paz. Amén. Y que descienda sobre cada uno de ustedes y sobre este lugar la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Invitamos a efectuar el corte de cintas al señor Intendente Municipal, a la señora Gerente de GECAL Seccional Mar del Plata y al Subsecretario de la Producción. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en el partido de Maipú. Música.
ver cómo se ha cambiado toda la luminaria de la plaza, agradecer a Servicios Públicos, a los chicos de las luminarias realmente por todo el trabajo que vienen haciendo y bueno, obviamente esto sigue dándonos mucha fuerza para seguir trabajando y obviamente traer más luminarias LED para Maipú. Hace 58 años desde que me casé, que vivo acá a media cuadra en la plaza. Realmente quiero felicitarte, Matías, a vos y todo tu equipo, porque esta plaza es una belleza como la han dejado. Agradecer a toda la comunidad y obviamente que nos sigan acompañando en todos estos proyectos que para todos los maipuenses, como decía recién Susana, realmente feliz de todo lo que nos está sucediendo y de todos los cambios que están sucediendo en Maipú. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en Dirección de Bromatología, Madero 383, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomas alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circula con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usa siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usa siempre casco vos y tu acompañante. Usa las balizas intermitentes. Usa ropa refractaria. Si sos peatón, circula siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruza por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de Zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Si ves que alguien está sufriendo o necesita ayuda, llámanos. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llámanos. Ante llamados telefónicos desconocidos, no aportar datos. Llámanos. Recuerda que la venta ambulante en nuestra ciudad está prohibida. Llámanos. La seguridad la hacemos entre todos. A
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.